Hola y gracias por venir de nuevo al 221B. Seguimos con el Zombicide Black Plague. Ya habíamos visto que había dentro de la caja y en este vídeo vamos a hacer algo especial. Para todos los que conozcáis el Zombicide de toda la vida y nos queráis tragar el rollo de las normas y tal, os dejamos un enlace por aquí para que podáis acceder al momento exacto en el que hablamos de las diferencias entre el Zombicide de toda la vida y este nuevo Zombicide Black Plague. Para todos los que no conozcáis nada de esto, ahora os vamos a contar de qué va. Zombicide Black Plague es un juego cooperativo de 1 a 6 jugadores donde nos enfrentaremos a hordas de zombies que vienen a comernos los higadillos. A diferencia de Zombicide normal, este está ambientado en la Edad Media, así que no habrá ni pistolas ni cosas de esas. A espadazos y billete de dragón. Para preparar la partida, escogemos uno de los escenarios que vienen en el juego y seguimos las indicaciones para colocar tanto las losetas como los elementos del escenario. También nos dirá cuál es el objetivo que tenemos que cumplir y si tenemos alguna regla especial que aplicar durante la aventura. Cada jugador elige un personaje y coge su correspondiente miniatura y le coloca una base de color para diferenciarlo del resto, y lo pone en la zona inicial del escenario. Elegimos también uno de los 6 objetos iniciales para cada jugador, y nos vamos a nuestra bandeja de personaje y colocamos la carta de personaje, el objeto inicial en una de nuestras manos. Cogemos los pinchitos de colores y lo colocamos en las posiciones iniciales y ponemos en cero el nivel de experiencia. Ya tenemos todo listo para empezar. En cada ronda, siguiendo el orden de las agujas de reloj y comenzando por el jugador inicial, los jugadores irán realizando sus acciones. Cuando hayamos hecho nuestras acciones, será el turno zombie. Cuando acaben los zombies, pasamos el marcador de jugador inicial al jugador de nuestra izquierda y vuelta a empezar. Al principio, cada jugador tendrá 3 acciones para realizar. Vamos a verlas. Moverse. Por un punto de acción nos moveremos entre las zonas delimitadas de los exteriores. Y si estamos en el interior de una localización, nos moveremos entre las habitaciones. Si hay zombies en la zona en la que nos encontremos, nos costará un punto de acción más abandonar esta zona. En este caso, nos habrá costado 3 puntos de acción movernos. Abrir puertas. Por un punto de acción abriremos una puerta si tenemos el arma que nos permita hacerlo. En las cartas viene indicado si el objeto sirve para abrir puertas. Un hacha es capaz de abrir puertas sin ningún tipo de dificultad, pero por ejemplo, con una espada deberemos tirar tantos dados como indique la carta y que al menos un dado obtenga ese resultado más, en este caso 4 o más. Una puerta no puede volver a cerrarse, la romperemos, y además haremos ruido al hacerlo, así que lo indicaremos con una ficha de ruido. Si abrimos una puerta que da al interior de una casa, aparecerán zombies en todas las zonas de la casa que estén conectadas. Iremos sacando una tarjeta amarilla por cada zona de la casa conectada. Buscar nos costará un punto de acción y solo podremos hacerlo una vez por turno en las zonas del interior de las localizaciones que estén libres de zombies. Cogeremos la primera carta del mazo de objetos y lo llevaremos a nuestro inventario. Para utilizarlos los deberemos llevar equipados según el icono que aparece en la parte superior de la carta, en la mano, en la mochila o puesto si es el caso de una armadura. Reorganizar el inventario es gratis durante las búsquedas. Por un punto de acción podemos dar o recibir cualquier número de objetos de cualquier otro jugador que esté en la misma zona que nosotros. Reorganizar el inventario es gratis durante el intercambio. Organizar el inventario nos cuesta un punto de acción. Por un punto de acción podemos hacer ruido en una zona para atraer a los zombies. Ponemos una ficha de ruido y luego, si queremos, podemos abandonar la zona. Por un punto de acción podemos recoger una ficha de objetivo de la misión que nos otorgará 5 puntos de experiencia. Atacar. Podemos atacar a zombies bien cuerpo a cuerpo o bien a distancia. Cuerpo a cuerpo. Se atacan a los zombies en la misma zona que nos encontremos con armas cuyo rango de distancia no supere el 0. Espadas, hachas, etc. Lanzamos tantos dados de ataque como ponga la carta. Cada dado que iguale o supere el valor indicado supondrá un impacto. Con un impacto nos cargaremos a un zombie. Si tenemos varios impactos, podemos cargarnos a varios zombies de un mandoble. Ataque a distancia. Cualquier arma que tenga un rango de distancia mayor que 0, la usaremos sobre cualquier zona que esté dentro de ese rango de distancia. Si la usamos en nuestra misma zona, se sigue considerando ataque a distancia. Tenemos que tener en cuenta la línea de visión. Siempre es ortogonal, nunca en diagonal. Los personajes y zombies no cortan la visión ni el ataque. Y si disparamos al interior de una casa, la línea de visión se corta en la primera zona. Lo mismo que si lo hacemos desde el interior a un exterior. La diferencia con un ataque cuerpo a cuerpo es que si atacamos a distancia dispararemos contra una zona y nos iremos cargando a zombies siguiendo un rango. Caminantes, gordos y abominaciones, corredores y nigromantes. Todos los impactos que consigamos se irán aplicando a los zombies siguiendo este orden.
Así hasta que nos carguemos a los caminantes no podremos matar a los gordos. Y hasta que no nos carguemos a los gordos no podremos cargarnos a los corredores. Ojo con el fuego, amigo. Si atacamos a distancia sobre una zona y tenemos supervivientes allí, los dados que sean éxitos serán impactos a los zombies. Pero cada dado fallido será un impacto que se llevará al superviviente. Si tenemos un arma con este símbolo y encontramos su pareja, podemos equipárnoslas en nuestras manos y utilizarlas a la vez. Es decir, que si tenemos dos hachas, lanzaríamos dos dados de ataque por cada acción de ataque que hagamos. Los encantamientos se pueden lanzar sobre cualquier personaje siempre que esté en línea de visión. El uso de algunas armas implica que éstas hagan ruido. Colocaremos una ficha de ruido por cada uso que hagamos de esa arma. Los zombies corredores, caminantes y el nigromante son zombies de nivel 1. Esto quiere decir que nos lo podemos cargar con armas de nivel 1 o superior, que viene indicado en esta parte de la carta. El gordo es un zombie de nivel 2, o sea que solo lo podemos cargar con nivel 2 o superior. Las cartas de nivel inferior no le harán ningún efecto. Y la abominación, que es el peor de todos, tiene un nivel 3. A este solo lo eliminaremos con el ability de dragón y con la antorcha. Cada zombie que nos carguemos nos dará un punto de experiencia, excepto la abominación, que nos dará 5. Y lo iremos anotando en nuestro marcador de habilidades de la parte de abajo de la tablilla. Mientras estemos en nivel azul, pues tendremos la habilidad azul del personaje. Si pasamos a nivel amarillo, adquiriremos la habilidad de color amarillo, que para todos los personajes es igual, que es una acción más. Si pasamos a nivel naranja, pues elegimos una de estas dos habilidades, por ejemplo esta. Y si llegamos a nivel rojo, pues una de estas tres habilidades, por ejemplo esta. En total nuestro personaje podrá tener hasta 4 habilidades. Cuando todos los jugadores hayan realizado sus acciones, comienza el turno zombie. Los zombies solo tienen dos acciones, o moverse o atacar, excepto los corredores, que tienen dos acciones, y los nigromantes, que solo tienen una, que es moverse. Lo vemos. Si un zombie caminante, gordo o abominación empieza el turno zombie en la misma zona que un jugador, este le hará una herida y nos la anotaremos aquí. Con 3 heridas, palmamos. Si hay más jugadores que zombies, elegimos cuál de los valientes es el que se lleva el bocado. Si empieza el turno zombie y no hay ninguno en la zona de un jugador, los zombies se mueven un espacio hacia el jugador que tenga más cercano en línea de visión o hacia la zona en la que haya más ruido. Los corredores se diferencian del resto de zombies porque tienen dos acciones, es decir, que pueden moverse dos veces, moverse y además atacar, o en este caso, atacar dos veces. Si un zombie puede ir hacia dos objetivos distintos siguiendo el mismo camino, lo que hacemos es dividirlo en dos y llevar uno para cada lado. Si hay un grupo de zombies, igualamos los dos grupos y llevamos un grupo para cada lado. Hay una manera de defendernos de los ataques de los zombies y del fuego amigo, y es con las armaduras y escudos. Las armaduras nos permiten tirar tantos dados como zombies nos ataquen, y por cada dado que supere igual el valor que nos indique, pues un bocado menos que nos llevamos. Con el escudo además podemos repetir la tirada y quedarnos con la segunda, aunque siempre tendremos la opción de usar solamente el escudo. Por último, cuando todos los zombies hayan hecho sus acciones zombie, pues tendremos que sacar nuevos zombies al tablero. Tenemos que sacar una carta amarilla por cada zona de aparición zombie que haya en el tablero, y tenemos que tener en cuenta el nivel de experiencia que tienen los personajes. Si estamos en nivel amarillo, pues leemos la parte que está señalada con el color amarillo, y aquí nos dice que tenemos que sacar un gordo. En la siguiente zona de aparición sacamos una carta que pone doble aparición, así que saltamos esta zona y nos vamos a la siguiente. Y aquí tenemos que sacar dos cartas. En la primera nos dice que tenemos que poner un corredor, y en la segunda nos dice que tiene que aparecer el nigromante. Con lo cual colocamos la carta de aparición del nigromante, colocamos al nigromante, y además tenemos que sacar una nueva carta por la ficha de aparición del nigromante. Así que sacamos otra carta amarilla y nos dice que todos los caminantes tienen una activación extra, con lo cual estos zombies de aquí atacan, estos dos también atacan y estos dos caminantes de aquí avanzan. Los nigromantes no atacan, pero cada vez que toque activarse la zona de aparición del nigromante, este se moverá a un espacio hacia la zona de aparición zombie más cercana, que no sea por la que salió. Cuando llega a esa zona y esta se active, el nigromante habrá escapado. En ese caso daremos la vuelta a la ficha de aparición del nigromante, que se convertirá en zona de aparición zombie. Si con esto tenemos 6 zonas de aparición zombie, perderemos la partida. En caso de que matemos al nigromante, quitaremos una ficha de aparición zombie, la que nosotros queramos.
Si hay que sacar zombies de un tipo y ya no quedan más figuras zombies que poner, todas las figuras de ese tipo vuelven a activarse. Toma ya. Pues ha venido Marta con nosotros porque os vamos a hablar de las principales diferencias que hay con el zombie side normal, sobre todo con el temporada 1, que es el que tenemos nosotros. Lo primero es el tema de heridas. Ahora podemos recibir hasta 3 heridas en lugar de 2. No tenemos cartas de herida, eso sí, y tampoco perderemos ningún objeto cuando recibamos un bocado. Podemos llevar hasta 5 objetos en la mochila en lugar de 3, y además, aparte de los objetos que tengamos en nuestras manos, podemos llevar un tercer objeto que puede ser o un objeto especial de personaje o un escudo, perdón, o una armadura. La armadura, tanto la armadura como el escudo, son cartas nuevas que llevaremos en el cuerpo o en el brazo, y lo que hacen es que meten una nueva mecánica, que es la de defensa. Que antes, si un zombie venía y te daba un bocado, recibías una herida, y si estabas en medio de fuego amigo, también siempre eras tú el primero en recibir, aunque eso también cambia. Eso también cambia. En los ataques a distancia, como hemos dicho, siempre se llevaba el golpe el personaje que hubiera en esa zona y después los zombies. Ahora tenemos una oportunidad también de defendernos, aparte de tener los escudos o las armaduras. Los dados que tiremos, los éxitos, son impactos que se llevan los zombies, y los dados que no tengan éxito son impactos que se lleva el personaje que esté en la zona. Y ahora hay que atacar a las puertas también. Sí. Antes podíamos abrir puertas con cualquier objeto que abriera puertas, como pueden ser las palancas o las hachas de bombero. Aquí no. Aquí las hachas sí abren las puertas, pero por ejemplo las espadas tenemos que superar una tira de dados para abrir la puerta. Tenemos más cartas nuevas, las de hechizo y encantamiento y... Sí, que son habilidades especiales que pueden ser o bien de ataque a los zombies o habilidades que sirven los personajes que podemos lanzar o contra nosotros mismos o contra personajes que estén en nuestra línea de visión. Y también tenemos... Las cartas que no hemos visto, que vienen en la expansión. Las cartas de nivel. Son cartas de nivel que se pueden utilizar cuando el personaje adquiera cierto nivel, pero no vienen en esta caja básica, vendrán en la expansión. Tenemos también el tema de las criptas, como evidentemente no hay coches ni de policía, ni de macarra, ni coches en general. Tenemos las criptas que sirven como atajo. Tú entras por una puerta en un sitio, bajas a la cripta y puedes salir por otra parte del mapa. Y luego aparte, en esta cripta no va a haber aparición zombie y puede que encontremos objetos únicos, suculentos, de estos que hacen mucho daño. Está muy bien. Cambia también en el tema de aparición zombie. Lo primero, los gordos. Los gordos antes aparecían siempre con 2 caminantes. Ahora ya no. Ahora aparecerán solos, pero aparecen un montón de gordos. Pero muchísimos. Un montón. Y también está el tema de las alcantarillas. En el zombie side normal tenemos el tema de alcantarillas. Aquí ya no hay alcantarillas. Aquí lo que tenemos es la doble aparición. Eso se aplica de la siguiente manera. Si sacamos una carta amarilla que ponga doble aparición, nos olvidamos de esa zona de aparición zombie, nos vamos a la siguiente. Y en esa zona aparecerán 2 cartas amarillas. Si vuelve a aparecer una doble aparición, pasamos a la siguiente zona y sacamos 3 cartas amarillas. Y así se te puede mirar del tablero o cosa mala. Y más? Además, ahora tenemos otro bicho nuevo, aparte de la abominación, los gordos y todos los que ya conocemos, está la figura del nigromante, que lo que hace es que cuando sale aparece él y aparece una nueva zona de aparición zombie, en la que inmediatamente también hay que sacar una carta amarilla. Y el nigromante lo que quiere hacer no es atacarte, lo que quiere hacer es pirarse del mapa lo más rápidamente posible. Entonces hay que intentar evitarlo, porque en el momento en el que él abandone el tablero, esta ficha que ha puesto aparición zombie se va a quedar fija y vamos a tener otra más. Y en el momento que tengamos 6, morimos. Eso es otra nueva forma de perder. Y ya está. Sí, ya está. Pues vale. Pues otro jueguito más de zombies que os enseñamos. Si os ha gustado, dadle al like y dejadnos vuestros comentarios en el YouTube, en el que os podéis comentarnos, entre otras cosas, si os ha gustado más o menos que en el resto de temporadas de Zombieside. Y en el próximo vídeo os vamos a contar qué nos ha parecido a nosotros este Zombieside Black Plates.